Hola chicos, soy Katy. Si todavía no conocéis mi canal, está dedicado al estilo de vida saludable. Pero el video de hoy no tiene nada que ver con esto. Como habéis podido ver, se trata de que me voy a pintar el pelo. Sí, podéis pensar de por qué, he hecho este video si no tiene nada que ver con el tema de mi canal. Pero ahora os explico que toda mi vida llevo el pelo de este color, como más o menos rubio, pero nunca he hecho ningún cambio así radical de color de pelo, jamás en mi vida me he pintado. Y no sé, últimamente me apetecía hacer algún cambio, probar algo diferente, y he decidido pintar el pelo, y además de un color un poquito atrevido que va a ser el color rosa. Y así como va a ser un cambio así bastante interesante para mí, pues decidí, venga, voy a grabar un vídeo sobre eso y a ver qué tal sale. Así que esto va a ser un experimento total. Si va a salir mal, también vas a ser los primeros a verlo. Y de hecho, cuando estaba escogiendo el color de cual me iba a pintar el pelo, he subido una foto en Instagram Stories, que por cierto, si todavía no me seguís en Instagram, pues os aconsejo que echéis un vistazo, porque por ahí también subo muchas más cosas que aquí en el canal de YouTube, que os pueden servir también de algunas ideas. Y pues eso, subí una foto en Instagram Stories diciendo que, a ver, ¿qué color escojo? Y muchos de vosotros me habéis mandado mensajes diciendo, no, no, por favor, no lo hagas, Katy, no dañes tu color rubio, natural, precioso. Y bueno, chicos, por fin y al cabo lo voy a hacer, porque primero porque ya lo he comprado, y por lo segundo, pues, porque quería probar algo. Así que si queréis ver el resultado y cómo va a quedar, recordad de estar suscritos a mi canal y vamos con el video. Así que para probar me he comprado este tinte de color rosa, como os dije ya, pero que es el tinte temporal. Como dice aquí, pues que me va a durar una semana o por ahí, así que, pues, si hay un fallo, solo hay que mudar una semana nada más. Es la marca que todos conocéis, que es el L'Oréal. Realmente no cuesta casi nada, me costó $7.75, y si queréis os dejo el link abajo, que tiene un montón de colores, lila, verde, azul, bueno, todos los que queráis. Y nada, que tampoco soy una guru ni de maquillaje, ni de peluquería, ni nada de esto, así que simplemente voy a seguir las instrucciones y vamos a ver qué tal me saldrá. Vamos a comenzar. Lo primero que necesitaremos es una toalla grande para tapar los hombros y también para no manchar nuestra ropa. También vamos a utilizar los guantes que ya vienen en la cajita del tinte. Voy a pintarme solamente las puntas, así que voy a dividir mi cabello en dos partes iguales y voy a peinarlo muy bien. Y bueno, ahora no es nada más fácil que echar nuestro tinte. Ahora podéis ver cómo se ve este color. Y nada más, ahora vamos a repartir el tinte por todo el cabello para que quede igual. Dependiendo de la intensidad de color que queráis, podéis agregar más o menos tinte. Y bueno, realmente es muy chistoso, muy gracioso hacerlo al frente de la cámara. Es una gran experiencia. Cuando tengamos nuestro tinte aplicado por completo, vamos a esperar de 15 a 20 minutos. Ya sabréis cómo ocuparos durante ese tiempo. Podéis descansar, hacer vuestra tarea de pendientes. Y la otra opción que os propongo es ver uno de mis vídeos en YouTube, así que seguramente que el tiempo pasará muy rápido. Y esta, ahora falta lavar el pelo con un poco de champú. Para esto no os olvidéis de poner de nuevo los guantes para proteger las manos. Y ahora vamos a ver el resultado. No, ¿por qué? ¿Por qué no escuché a la gente que me decía no pintes el pelo? Que no, que todo es broma, realmente ha quedado súper bien. Bueno, personalmente yo estoy muy contenta. Como en los vídeos de Beauty Gurus, aquí debería haber un momento con
la musiquita y un poco de postureo, así que no lo voy a omitir. A vosotros, pongadme los comentarios. Y nada, también he subido este vídeo para animaros un poco a hacer algo diferente en vuestra vida, porque siempre los cambios son buenos y está muy bien de vez en cuando variar la rutina y pues hacer algo así un poco loco. Y así no nos aburrimos, así probamos cosas nuevas, tenemos experiencias nuevas. Y nada, también pongadme en los comentarios, no sé, si tengáis alguna idea así loca, que se hacen unas cosas nuevas que os apetece probar, podéis compartirlo, a mí me interesa saberlo un montón. Y sabéis que siempre contesto a cada uno de vuestros comentarios y me interesa muchísimo leer vuestra opinión y saber un poco más de vuestro estilo de vida y tal. Si queréis pintaros un pelo, pues también pongadme en qué color os gustaría pintarlo, no sé, cualquier tontera que os apetezca, no lo podéis escribir. También que, como os dije, que este vídeo es como un poco fuera del estilo de mi canal, pero digad que si os ha gustado, qué tal os ha parecido, y así quizás de vez en cuando voy a hacer unos vídeos así como unas chorradas, unas tonterías, unas locuras. Y nada más, espero que estéis bien, espero que hagáis algunos cambios pequeñitos en vuestra vida, que vos atrevéis a cualquier locura. Nos vemos el próximo sábado. Os quiero mucho. Chao.